Bonjour, nous sommes la classe de 3e. On est en train de travailler sur un exemple d'audition musicale. Elías Pirineos es un centro plurilingüe hasta cuarto de la ESO. Diferentes materias se imparten en francés o en inglés y a partir del bachillerato continúa el bilingüe de francés. Nosotros ahora estamos en la clase de musique a tercero de ESO. En el centro se estudia también bachillerato y ciclos formativos. Entendemos que si te gustan los idiomas, tienes que venir a Elías Pirineos. Hace unos años descubrimos que el teatro era un instrumento educativo con unas posibilidades enormes. Sobre todo nos hemos movido en el mundo de los idiomas, donde nos ha parecido que el teatro somete a los alumnos a una situación comunicativa muy difícil de encontrar en otros sitios, y sobre todo también en el mundo de las emociones. Por lo que solemos decir que lo más importante del teatro es lo que no se ve, lo que hay detrás. Y para esto tendrían que hablar pues, los cientos de alumnos que han pasado por las tablas de Pirineos Teatro. Familia profesional de automoción la conforman varios estudios dentro de esa misma familia. En este centro en concreto estamos dando una formación profesional básica de mantenimiento de vehículos y un grado medio de electromecánica de vehículos. Este es otro taller dentro de Elías Pirineos dedicado a la electromecánica, utilizado para la chapa y pintura de segundo de formación profesional básica. Este aula pertenece al ciclo formativo grado medio de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Es un ciclo que abre muchas puertas al futuro profesional de los titulados. Incluso después pueden ampliar estudios en ciclos formativos superiores y de ahí ir a la universidad. Chicken Market Restaurant, please follow. Intake así. Oh, I'm sorry, we haven't got rice. ¡Cállate! ¡Déjame escuchar! Vale, vale. ¡Guau! Wow, ¡madre mía! ¿Sabéis muchas cosas de vuestro alfabeto? Sí, bueno, es normal, lo pensé yo. Era un proyecto que hacíamos en las clases de lengua y nos agrupábamos como por grupos. Hacíamos vídeos en los cuales podíamos hacer noticias, anuncios, entrevistas, no sé, cualquier cosa que se nos ocurriera así, que estuviera dentro de un vídeo. Para elaborar los vídeos, pues buscábamos información, elaborábamos el guión y luego los grabábamos con un croma detrás que nos ponía Conrado, profesor de lengua. Pues nosotros fuimos a Zaragoza a concursar. Explicamos allí en Zaragoza que hacíamos varios contenidos, por ejemplo, de historia o de mates o de lengua.